Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos del fútbol. En una jornada con un cielo encapotado y nada indica que vaya a cambiar. A pesar de ello, el aspecto del campo resulta algo inquietante. Aunque lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos. Hay una gran expectativa en el estadio. Parece que nada puede frenar el entusiasmo de los hinchas. Con sol o con lluvia, el fútbol es una fiesta y ya la estamos viviendo, sintiendo y también, ¿por qué no?, disfrutando. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un momento de orgullo y autorreflexión. Se viene el himno nacional. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. Comenzado el partido. Colombia contra Venezuela. Sánchez. Mina. La saca fuerte hacia arriba. Cuadrado. Lerma. Sánchez. Diego Souza. Sánchez. Mina. Lerma. Mina. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Lerma. Rodríguez. Lerma. Rodríguez. Abre juego. Lateraliza el ataque. Balón de nuevo hacia adentro. Cuadrado. Cuadrado. Busca atacar por el lateral. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Colombia supera al rival en posesión, pero no en el marcador. Gran jugada. Pelota en diagonal. Contagia a sus compañeros bajando y dar una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Siguen atacando con profundidad. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Se mete en el área, puede estar el gol. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Forzaron saque desde arriba. Sánchez. Muriel. Intenta un pase al vacío. Sin problemas, contiene el arquero.
Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Diego Souza recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Arriba con los puños, gana el arquero. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Traba, lucha y gana el balón. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Lucha por no perderla. Rodríguez. Se la saca de encima. ¿Alguno va a hacer el gol? ¿O nos iremos 0-0 al descanso? ¿Qué contra tienen, por favor? Muriel. Muriel. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Medina se planta bien y se queda con el balón. Cuadrado. ¡Mira el reloj y marca! ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Colombia no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Medina. La juega profunda. Esto será saque lateral. Diego Souza la tira lejos de su campo. Rodríguez. Camacho recibe con peligro. Por fin lograron sacar ventaja. Nos queda un segundo tiempo apasionante. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones.
Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Volvemos con el marcador 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Rodríguez. Gran pase a través de la defensa. Gran corte, justo a tiempo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Diego Souza. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Se la saca de encima. Cuadrado. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Muriel la distribuye por el costado derecho. ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Sencillamente espectacular, un cabezazo preciso. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. El encuentro está 2-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. La pelota abandona el terreno de juego. Se va al córner, sí señor. Hay córner, hay tiro de esquina. Tremendo disparo, reventó el arco. Qué buen intento, pero algo desviado. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Medina recupera la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. La controla, saca el rebote. Aleja el peligro con ese despeje. Camacho no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Es que ya vieron lo que puedo hacer.
juega siempre al límite de la última línea, esperando el pase al hueco. Es muy difícil de marcar. La saca fuerte hacia arriba. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Impresionante corrida. La tira al área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Lerma la tira lejos de su campo. Buena chance para la contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo pase preciso. Aprovecha la posibilidad. Gran chance tuvieron de lograr el 3-0. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Abren la pelota con ese pase a hueco. Magnífico lo que hizo. Gran oportunidad. Lerma. Abre la defensa con un pase entre líneas. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Y le pega al arco. ¡Gol! Una más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado. Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. El partido está 3-0 ahora. La saca fuerte hacia arriba. Lerma. Y arranca la contra.